Esta soy yo y mi nombre es Luxan. Soy el alter ego de LuxOrange. Y tal vez te preguntas cómo llegué a esta situación tan particular. Pero vamos a ver lo que sucedió en esta aventura. Recuerda que este es el desafío de Pokémon Platino Hardcore Nuzlocke. Y las reglas son las siguientes. Si un Pokémon se debilita, se considerará muerto para siempre. Solo puedo atrapar el primer Pokémon único en cada nueva ruta. No pasar el nivel máximo del siguiente líder de gimnasio. No objetos en batalla. Pero los objetos equipados están bien. Y el modo de batalla siempre será fijo. Recuerden que este fue el juego más votado en la encuesta que hicimos en el canal hace unos días. Así que si no están suscritos, por favor suscríbanse para que puedan recibir este tipo de encuestas en su feed. Y con eso, pues lo más votado fue Pokémon Platino. Por eso vamos a empezar esta gran aventura. Esta aventura empieza en el pueblo Haverde, en el cual Luxan empieza su aventura, en donde vamos a ir a buscar nuestro inicial. En este caso, vamos con el mono de fuego, Chimchar, en el cual tenemos nuestra primera batalla contra el Piplup de nuestro rival Berry. Y logramos derrotarlo, pero debido a su mala naturaleza, decido empezar un nuevo juego. Y empieza así el intento número 2. En el intento número 2, el Piplup de Barry nos barre totalmente y así nace el intento número 3. Pero usted sabe que dicen el tercero es el vencido. Así que en este sí ganamos y con una naturaleza un poco más favorable, podríamos decirlo, decidimos ponernos en marcha hacia el siguiente gran objetivo. En el video pasado de Pokémon Esmeralda Hardcore Nuzlocke pregunté por apodos para los Pokémones y para este también, así que si tienen algún apodo que quisieran ver en el próximo juego, en el próximo video, por favor pónganlo en los comentarios y lo tendré en cuenta para ponerlo en el siguiente juego. Así que por favor dejen los comentarios y bueno, aquí me habían pedido que un nombre fuera Ryan, así que lo dejamos para Chimchar. Con ese nuevo apodo, ahora con Pokéballs, vamos a buscar nuestro primer Pokémon, que es un Bidoof, que será el esclavo de MTs. Y después bien se viene un Starly, al cual le pondremos Picapollo para este video. También porque alguien lo dejó en los comentarios. Ahora encontramos a Shinx con Intimidación y su nombre será Akash. Ahora llegamos a Ciudad Jubileo y conocemos a Looker, el detective internacional. Y luego nos vamos a la ruta al norte, Ciudad Jubileo, y acabamos con un crítico a Beaudieu. Pasamos a la batalla fácil con Barry y conseguimos a Johnny L. Yodut. Luego a Ciudad Pirita, vamos a la mina, encontramos a este Zubat y luego a Rourke. En este tiempo evolucionamos a Chimchar y Starly para tener un mejor equipo. De ahí nos vamos directo al gimnasio de la ciudad para enfrentarnos directamente a Rourke y este su equipo. Ahora vamos a darle al líder de gimnasio, así que empezamos con Monferno, que de dos ultrapuños acaba con Yodut. Ahora envía su Onix, el cual acabamos con un spam de ultrapuño, y ahora solo queda su Cránidos. Ahora, por miedo envío a Cash para usar intimidación y spamear malicioso, luego darle con un par de chispas, seguro. Ahora enviamos a Johnny para acabar con Cránidos con un lanzarrocas y así, fácil, logramos acabar con el primer líder de gimnasio. La siguiente parada es el pueblo Aromaflor y ahora con el camino al Valle Eólico, nuestro Akash evoluciona en un Luxio y así el equipo va tomando un poco más de forma y nuestro encuentro del Valle Eólico es Xelos, que tendrá el nombre de Carly. Ahora sigue el combate contra Venus, lo cual es fácil de limpiar a su Zubat, pero viene Progly, que es una bestia del juego temprano, y con un arañazo crítico nos deja el rojo, va dejando a todo el equipo en coma, y finalmente logra tener la primera baja del juego, acaba con Rooney el Zubat. Con un movimiento de prioridad que es Ultra Puño, es suficiente para acabar con este Progly. La siguiente parada es el bosque vetusto en donde realmente no pasa nada interesante y la siguiente parada ya es en la ciudad vetusta. El siguiente objetivo es Gardenia y la segunda medalla de gimnasio. Aquí pueden ver el equipo que usa Gardenia. Ella empezará enviando a su Turtwig, el cual le vamos a spamear rueda de fuego hasta que acabemos con el fácil sencillo. Ahora enviará a su Cherim, así que algo de daño con rueda de fuego. Y ahora, acabamos cambiando por Picapollo para dejar a 1 de vida a Cherim
y con Rueda de Fuego después lo acabamos. Ahora, con Staravia es el encargado de dejar a Roserade a punto, pero tenemos que enviar a Blaber para poder tanquear la hoja mágica y poder paralizar a Roserade. Y con una magnitud y algo de suerte con Johnny, podemos acabar con Roserade y así conseguimos nuestra segunda medalla. La siguiente batalla es contra Ladmin y su equipo. Limpiamos a Zubat con Akash y ahora viene lo difícil, Skunk Tank. Así que vamos a bajar el daño con Staravia y ahora enviamos a Johnny y un daño con magnitud. Después de algo de pelea, Ryan acabará con Ultra Puño de su Skunk Tank y así lograremos sobrevivir a una batalla muy difícil en el juego temprano. Conseguiremos a Lorenzo el Togepi del huevo que nos da Cynthia y con eso podemos seguir adelante y abandonar Ciudad Vetusta. En el camino conseguiremos a un Roselia salvaje, la cual decidió cambiar por Mewtwo, ya que no evolucionaba para nada. Y ahora, en Ciudad Corazón, estamos listos para la siguiente medalla contra Fantina, y aquí pueden ver su equipo. Para esta batalla con la cual abre con Duskull, vamos con Akash, que de dos mordiscos acaba fácil con Duskull. Ahora viene su as, Miss Magius, que de una bola de sombra nos deja al borde de morir, así que tenemos que enviar a Picapollo para que haga algo de daño. Después enviamos a Johnny, pero lo envió a que se suicidara. Ahora vamos a enviar a Rose para paralizar a Miss Magius. Otro psicorrayo nos deja 2 de vida y enviamos a nuestro querido MT User, ya que siempre se había pensado para morir y cumple con su función. Nuevamente enviamos a Cash. Y un mordisco crítico nos logra dar la victoria y ahora solo queda su Hunter con ataque físico. Así que es algo que Ryan puede hacer, aunque un golpe crítico nos deja también al borde de la muerte. Después de mucho darle vueltas, envío a Cash y un mordisco acaba el trabajo. Y así conseguiremos la tercera medalla. Saliendo de Ciudad Corazón, tenemos nuestra batalla con Barry, pero esa la cubriremos al final, así que le ganamos y seguimos nuestro camino y en la siguiente ruta conseguiremos a Glenn, el Ralts, que será una incorporación muy importante para el equipo. Seguido tenemos un poco de historia de relleno, así que vamos a pasar por un pueblo que parece un rancho y la ruta de las batallas dobles y así llegamos a Ciudad Rocavela en un abrir y cerrar de ojos. Antes de empezar la batalla con Mylin, vamos a evolucionar a Glenn en Gardevoir y Luxio en Luxraid y aparte Shellos a Gastrodon, lo cual nos da mucha ventaja para esta batalla y nos da un gran equipo. Aquí pueden ver el equipo que usará Mylin para este combate. Ahora, para la batalla contra Mylin, enviaremos a Glenn para usar Reflejo para darnos un poco de ventaja contra sus movimientos físicos. Ahora rushamos una doble paz mental y una hoja mágica acaba el trabajo. Ahora enviará a su Machoke, que una confusión lo acaba fácil, limpiamos el piso con él y solo queda su Lucario, su as. Así que vamos por Reflejo para poder ahora cambiar a Carly, que de dos bombas de fango acaba con Lucario y hace que ganemos la cuarta medalla de gimnasio. Y así avanzamos la mitad de la aventura. Saliendo del gimnasio nos encontramos al Manco de León, que necesita ayuda porque el equipo Galaxia le está haciendo bullying. Así que vamos y resolvemos esto en un chasquido y nos vamos directo hacia la Ciudad Pradera. Tenemos una batalla con Barry para que nos habiliten al próximo líder de gimnasio, pero antes de enfrentarnos a Wake, tenemos permitido evolucionar a nuestro Monferno en Infernape y Staravia a Staraptor. Con 2 nuevas evoluciones, aquí pueden ver el equipo que Wake usa para esta batalla. Para empezar la batalla, Wake enviará a su Gyarados, que con intimidación baja algo el ataque, pero tanqueando esa cascada y un colmillo rayo de parte de nuestro Luxray, que es cuádruplemente efectivo, acaba con Gyarados. Ahora envía Quagsire, significa que vamos a enviar a Glenn, que de 2 paz mentales y una hoja mágica acaba el trabajo. Ahora veo la necesidad de cambiar y enviar a Cash, que tanquea un Triturán como un campeón y luego una Salmuera del Frozzle
y un colmillo rayo lo deja en el rojo, pero la valla sidra lo saca del rango de rojo, así que solo queda enviar a Rose, pero un colmillo de hielo nos deja también en nosotros en rojo, pero un giga drenado es suficiente para acabar con Froetzl y así ganar la quinta medalla de Wake. Con mucho contenido de relleno, llegamos a Pueblo Caelestis, donde conseguiremos muy buenos ítems, y ahora tenemos nuestra pelea con Cyrus por primera vez. Este empezará con su Sneasel, y así que Ryan es el encargado de acabar con un combate cercano con Sneasel. Después enviará a su Golbat, que Akash va a limpiar con ataques eléctricos, lo cual solo nos deja con Murkrow, que caerá frente a un colmillo rayo, y así acabará nuestro primer encuentro con Cyrus. Siguiendo con todo este proceso, tenemos que ir a Ciudad Canal para continuar la aventura. Aquí derrotamos al rival Barry en medio de un puente y luego nos embarcamos hacia la Isla Hierro. Conseguiremos el huevo de Riolu y conseguiremos la Piedra Día para evolucionar a Roselia en Roserade. Y ahora bien, tenemos un equipo muchísimo mejor con el cual podemos hacerle frente al líder de gimnasio Byron, y aquí tenemos su equipo. Para este combate iremos con Ryan adelante. Empezamos contra su Magneton, el cual acabaremos con dos ruedas de fuego. Ahora Byron enviará su Steelix y nosotros iremos por Carly, para que tanquee el terremoto y un Surf acabe rápidamente con Steelix. Ahora solo queda su Bastiodon, que logra sobrevivir al primer Surf, pero con el segundo lo acabamos y encima con golpe crítico, lo cual nos gana la sexta medalla fácilmente. Tal vez esta es la razón por la cual todo el mundo dice que Byron es un chiste. Siguiendo con lo obligatorio, la siguiente parada es la Caverna Valor y la batalla contra Saturno. Luego nos vamos al Lago Verás a acabar con el otro comandante. Estas son las batallas de relleno de los miniboss, así que no vamos a incluirlas en esta parte. Ahora, nuestra siguiente parada es Ciudad Punta Nevada y su líder de gimnasio, Candice. Aquí pueden ver el equipo que usará Candice para esta batalla. Para abrir esta batalla, vamos primero contra su Sneasel, con Pica Pollo, y con un combate cercano vamos a acabar con Sneasel para que ahora envíe a su Abomasnow. Así que mantenemos a Pica Pollo para poder ir con vuelo y acabar con su Pokémon, que es bastante tanque por sí. Ahora viene su Mamoswine, así que debemos ir por Carly en busca de ese Surf, que con el boost del objeto Agua Mística es suficiente para acabarlo. Ahora solo queda su as Froslass, así que Glenn es el único capaz de derrotar a Froslass después de tanquear una bola de sombra que nos deja a 2 de vida. Glenn usa bola de sombra y acaba con Froslass, y así conseguiremos nuestra penúltima medalla. Después de ganarle las medallas de gimnasio a Candice, nuestra siguiente parada es infiltrarnos en la base del equipo Galaxia y escuchar el magnífico discurso de Cyrus. Luego de eso, es enfrentarnos con él por segunda vez. Contra su Sneasel, enviamos a Ryan, que de un combate cercano acaba con el frágil Sneasel. Ahora viene su Crobat, lo cual significa cambio hacia Akash y hacerle el delicioso de 2 ataques eléctricos. Eso solo nos deja contra su Hunchcrow enemigo. Al estar tan bajo de vida, me veo en la necesidad de enviar a Pica Pollo para lidiar con Hunchcrow. Así que de un vuelo y un ataque rápido, podemos acabar con el equipo del boss del equipo Galaxia. Desafortunadamente tenemos una baja frente al Toxicroak de Saturno y Glenn no nos acompañará más debido a que una puya tóxica la acabó con él. Pero te vengaremos. Después de liberar el trío de los lagos, tenemos que ir a lo más profundo del Monte Corona. En lo más profundo de las columnas Lanza, tenemos una batalla doble muy, pero muy difícil, a la cual a duras penas salimos vivos. Así que pondré en cámara súper rápida, excepto la parte donde, frente a su Purgly Skuntank, perdemos a nuestro Akash frente a un colmillo de veneno crítico, claramente. Pero aún así, la logramos ganar con dificultad. Cyrus convoca a Dialga, Palkia y Giratina y eso nos hace deambular después por todo el mundo de distorsión, hasta que logramos encontrarlos y prepararnos para una de las batallas más difíciles de todo el juego
a la cual tuve que dedicar demasiado tiempo para preparar una estrategia que solo y únicamente dependía de la IA si hacía el movimiento que necesitábamos o no. El final del run de la carrera estuvo muy cerca. Para empezar, contra su Houndoom, Ryan usa trampa rocas para su equipo y después un combate cercano acaba con su Houndoom. Usamos protección contra su Gyarados para saber qué usará. Al ver que se viene un terremoto, cambiamos a Picapollo, que entre un golpe aéreo y un vuelo logramos acabar. Ahora viene su Weavile, así que tenemos que cambiar a Ryan y usar un combate cercano para acabar con él. Sigue su Crobat, así que tenemos que enviar a Carly para que lo acabe con un rayo de hielo. Finalmente sale su Honchkrow y apenas sobrevivimos ese pico de taladro y un rayo de hielo acaba con este combate tan reñido. El dios del RNG nos dio la oportunidad de ganarle a Cyrus. Un Giratina capturado después y un equipo galaxia desmantelado, vamos en camino a buscar a nuestra octava medalla. En el camino conseguiremos a Garden, que será el Pokémon insignia de Luxana, que es la contraparte de Luxorange, que significa lo cual Espeon es su Pokémon favorito. Y ahora nos dirigiremos por la última medalla de este juego, pero antes vamos a conseguir a Paul, el Electabuzz. Y la medalla la conseguiremos contra el especialista de tipo eléctricos, Boltner. Pero antes de pelear contra él, aquí pueden ver su equipo Pokémon para esta batalla. Para su primer Pokémon, Jolteon, vamos con Ryan para poner unas trampas rocas y hacer bastante daño al equipo enemigo. Usamos combates cercanos, que deja Jolteon a 1 de vida. Y sabiendo que va a usar hiperpoción, vamos por otro de los mismos, dejándolo muy bajito de vida. Ahora, enviando a Rose para poder acabar con el Jolteon de un Giga Drenado. Ahora enviará a su Luxray, por el cual cambiamos a Carly para poder acabar con Luxray aguantándonos su triturar, y ya que nos baja la defensa, lo pone muy complicado, pero una bomba de fango es más que suficiente. Y ahora se enviará a su Electivire. Me veo forzado a cambiar a Gardon, que aguanta el ataque rápido y sufre de un puño trueno que nos paraliza, pero debido a la habilidad de Gardon Sincronía, también paralizamos a su Electivire, así que Tóxico falla. Vamos por una protección para después enviar a Carly para buscar la bomba de fango, que también falla, y la segunda también falla, así que nos vemos en la necesidad de enviar a Ryan. Pero estando paralizado, fallamos y solo nos queda por enviar a Rose y esperar lo mejor, así que sabiendo que somos más rápido debido a la parálisis, hacemos un Giga Drenado que lo deja un poco más de la mitad de la vida y permite que su valla sidra funcione, así que un doble Giga Drenado lo deja apenas fuera del rango de curación, pero la parálisis y una bomba de lodo nos sirve para acabar con él. Ahora queda solo su Raichu y un spam de bombas de lodo es más que suficiente para conseguir nuestra última medalla. Pasamos toda la calle Victoria y llegamos a la Liga Pokémon, donde todavía nos espera la batalla contra Barry. Y ahora, con Electabuzz en el equipo, vamos a limpiar rápidamente a su Staraptor con un rayo. Ahora envía a su Snorlax, que con Terremoto nos podría acabar, así que enviamos a Picapollo, que le hace algo de daño con el vuelo y un combate cercano acaba con Snorlax. Ahora sigue su Heracross, el cual significa que debo enviar a Carly, y el cual el Surf lo deja a 1 de vida Heracross. Esperando el cambio, enviamos de nuevo a Picapollo, pero la poción nunca llegó, así que vamos con un ataque rápido que lo acaba, y eso significa que ahora enviará su Rapidash, así que vamos a cambiar a Ryan para poder acabar con Rapidash con un avalancha y un combate cercano. Es turno de Paul, que deje a 1 de vida a su Empoleon, que nos acaba al recién incluido Paul en el equipo. Así que solo queda un Picapollo, que de un ataque rápido lo acaba, y solo nos deja en un solo rival, que es su Roserade, el cual podemos acabar con un solo vuelo.
lo cual hace que termine esta batalla y nos da el camino libre para luchar contra el Alto Mando. Ya con todo, podemos dirigirnos a ser campeón y vamos a darle al Alto Mando. Aquí pueden ver lo del equipo Pokémon del primer Alto Mando, que es especialista en Pokémones de tipo bicho. Así que vamos a darle contra Suyan Mega, que quemamos, como siempre, con un lanzallamas de Lorenzo. Ahora enviará a su Drapion, que es uno de sus ases, y tenemos que enviar a Carly, con la cual vamos a spamear un par de Surfs, los cuales acaban con su Drapion. Así que ahora solo enviará a su Heracross, así que nos vemos en la necesidad de sacar a Picapollo para que de un vuelo cuádruplemente efectivo acabe con Heracross y solo queda su Vespiquen, que de un pájaro osado lo limpiamos como basura. Y finalmente queda su Scizor, el cual Ryan de un envite ígneo acaba con el super rápido y nos da vía libre para enfrentarnos al segundo Alto Mando. La segunda Alto Mando es la especialista en Pokémon Tierra, Gaia. Aquí pueden ver rápidamente su equipo. Así que para eso primero enviaremos a Rose, que limpiará su Whiscash de un solo gigadrenado con la ayuda de las gafas elegidas. Después enviaremos a Lorenzo para que use bostezo y podamos dormir el Gliscor. Ahora enviaremos a Carly, que de un solo rayo de hielo acaba con el Gliscor. Ahora viene su Hypodon, que de un surf se manda a mimir. Y ahora contra Golem, ahora enviaremos a Lorenzo y con ayuda de otra vez lo dejamos en un terremoto. Así que con un bostezo lo ponemos a mimir. Ya con el Golem enemigo dormido podemos ir por Carly y darle con el surf que lo acabe. Ahora solo queda su Rhyperior, que es acabado de un solo surf, y así acabamos con la especialista de Pokémon tipo tierra. Ahora sigue el especialista de Pokémon de tipo fuego, Flint. Aquí pueden ver rápidamente su equipo para este combate. Así que vamos a empezar con Ryan y empezamos seteando el campo con trampa rocas. Y luego de un combate cercano con Houndoom lo podemos acabar. Así que viene su propio Infernape. Así que vamos directo por Picapollo, con el cual podemos tanquear su envite ígneo sin mucho problema y con un vuelo lo limpiamos. Ahora viene su As Magmortar, que significa que es el momento de enviar a Carly, que de un surf va a acabar con Magmortar. Ahora viene Rapidash, que es lo mismo, y uno más con Flareon. Así que este Alto Mando no nos puso mucho problema y acabamos con él rápidamente. Vamos contra el último Alto Mando, que es Lucian, el especialista en Pokémon psíquicos. Aquí pueden ver su equipo rápidamente. Ahora vamos a empezar con Lorenzo y una pantalla de luz. Ya viendo esta situación podemos hacer un otra vez sobre Mr. Mime, que usa rayo, y sabiendo eso podemos enviar a Carly, que dos surf acaba con este Mr. Mime. Ahora viene su Alakazam, así que Lorenzo tanquea un poco y envía a Gardon para que use tóxico. Después de una buena baza lo acabamos y sigue Gallade. Así que tenemos que ir por Picapollo e ir por un vuelo que acaba con Gallade, y finalmente queda su Espeon, que guanchotea a Picapollo. Así que tenemos la necesidad de enviar a Carly, que usa dos surf y en dos tiempos, y acabamos con el Espeon. Así que solo queda Bronzer, que con un envite ígneo logramos acabar y así luchar y ganar contra los cuatro altos mandos de Sinnoh. Y así fue como llegamos aquí al inicio del video. Así fue como todo empezó y así es como ha sido nuestro camino para ser los campeones de todo Sinnoh. Así que solo nos queda un último desafío por recorrer y a ganar, que es Cynthia, la campeona de toda la región. Y este es su equipo para el combate final. Siendo esta el último desafío por la titularidad de campeón, vamos a contrarrestar a su primer Pokémon, Spiritomb. Así que vamos a usar pantalla de luz y usamos otra vez para dejarlo en pulso umbrío y cambiar a Gardon para poder tanquear este ataque. Ahora un tóxico, y significa que vamos por Ryan para poder aguantar después eso y poner las trampas roca.
Ahora, un envite a Igneo lo acaba y sigue su Milotic, así que tanqueamos su Surf y vamos por un Giga Drenado con Rose, pero justamente Milotic usó Manto Espejo, así que va a acabar con la vida de Rose Raid. Nos deja un Pokémon menos, así que tenemos que ir ahora por Lorenzo. Y sabiendo que se iba a curar, vamos por un otra vez y una pantalla de luz. Un cambio hacia Gardon, que usa Tóxico para poder seguir ganando turnos contra Milotic y un poco de daño de parte de Gardon. Ahora, enviaremos a Lorenzo, que tanquea, y después de un lanzallamas es suficiente para acabar con su Milotic. Ahora, sigue su Togekiss, que nos envía una onda de voltio seguido de una pantalla de luz. Ahora es turno de Carly, así que vamos por un rayo de hielo que lo congela y un segundo rayo del hielo es suficiente para acabar con su Togekiss. Ahora viene Rose Raid, lo cual significa que es un cambio para Ryan, que tanquea con su energía y un envite de Igneo acaba con Rose Raid. Ahora queda su Pokémon más imponente y más importante, su as, Garchomp. Y así es como empezaba nuestra historia al inicio. Garchomp dándole hasta para llevar a nuestro equipo Pokémon. Y así, lentamente, sin estrategia, esta bestia va derrotando a cada uno de los Pokémon. Y vamos cayendo frente a este Garchomp de Cynthia. Y así es que se acaba nuestro sueño de ser campeones de Sinnoh, siendo derrotados por Cynthia y quedando otra vez a las puertas de ser los campeones. Y así termina nuestra aventura, como siempre, quedando muy cerca de ganar nuestro primer Hardcore Nuzlocke, pero siendo incapaces de ganarle a lo que es esta bestia de Garchomp y Cynthia, que nos dejan al borde de nuestro objetivo. Pero a todos, muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por dar su apoyo. Así que si les gustó, por favor, dejen un like, suscríbanse, dejen un comentario de qué hubieran hecho mejor, qué recomiendan para la próxima estrategia. El próximo video saldrá en un tiempo. Espero que les guste. Espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Lux Orange y les deseo paz y ánimo.